Muy bien, estamos de regreso en Fiebre Deportiva, el número uno en deportes, y como todos los jueves, tenemos la grata compañía de Ariel Núñez. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, Riquelme. Buenas tardes a todos esos fieles televidentes de este espacio Fiebre Deportiva, el número uno en deporte, y como todos los jueves, hablando de baloncesto aquí en Fiebre Deportiva, baloncesto que se juega a nivel nacional, local y toda la región. Fiebre Deportiva. Así es, ¿qué tenemos para hoy, Ariel? Bueno, hoy nos visita una delegación de lo que es el Club Rivera del Jaya, un club con mucha tradición, con muchos jugadores de altos renombres en diferentes disciplinas en el baloncesto local, una buena cancha, una buena ubicación. Hoy están aquí que tienen su primer torneo de verano que se estará jugando a partir de todas las categorías y aquí tenemos una pequeña comisión encabezada por parte de los miembros de la directiva y parte de los jugadores y parte de los mini Vázquez y mini Benjamín que estarán dándose cita. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes a toda tu audiencia televisiva. Darte las gracias y por la oportunidad de presentar nuestro torneo aquí. Y nada, a brindar la información necesaria. Háblame de este torneo. Es el primer torneo de verano. ¿A quién está dedicado? ¿Cuántas categorías? ¿Cuántos jóvenes estarán participando en este evento? El torneo, nuestro primer torneo de verano, está dedicado al licenciado Elvidoloras. Tenemos cuatro categorías participando, desde 5 o 4 años hasta 25. Ok. ¿De qué tiempo va a durar el torneo más o menos? ¿Qué tiempo? Tenemos dos rondas en la regular, una semifinal de 3-2 y una final de 5-3. ¿Y los niños estarán jugando el Los verano? niños jugarán el verano completo. Ok, ¿si tendrán alguna otra participación en el transcurso del evento o si va a incluir la barriada a hacer actividades? No, solamente tenemos los juegos del torneo hasta ahora. Ok. ¿Si hay un mensaje a alguien específico o a la barriada para que apoye el evento? Nada, eso mismo, invitar a toda la barriada que se den cita a nuestra cancha. Visiten la cancha, apoyen a los jóvenes, a los niños y nada, para adelante. Yo quiero que me pongan las imágenes donde están ellos impartiendo práctica. Ahí están, mira ni cuántos niños ahí en el Club Rivera del Jaya. Mira, mira eso. Hay más de 50 muchachos. Wow. Toda la categoría menores, que es la que se deben enfocarse todos los clubes, que es el fortalecimiento de lo de este gran baloncesto. Están los muchachos practicando. El entrenador José Juan, veo a Lala también, que ha sido parte de este equipo.